Con el número uno tenemos a Ruiseñor de Santa Inés haciendo su paso por la pista dura. Este caballo viene de la Trinidad, es hijo de As de Oros. Ejemplar con el número uno, queda excusado, no está dentro de la modalidad que se está juzgando. Número dos, por favor, a la tabla. Aguacero del Olivo con el número dos, a la pista sonora. Este ejemplar es un hijo de Imponente del Olivo en Isabela del Olivo. Viene el criadero El Herrero. En Villa de Leyva, Boyacá, lo presenta Juan Andrés González. Ejemplar con el número 2 es excusado por no estar en la modalidad juzgada. Con el número 3 a la pista sonora, Samaritano de la Antigua. Samaritano es un hijo de Tributo de Potrillos en Profecía de los Potrillos. Viene de El Palmarito en Arbeláez, Cundinamarca, y lo presenta Mauricio Vázquez. Primer ministro de Veracruz con el número 4 a la pista sonora. Thank you.
Este ejemplar es hijo de Premio Mayor de San Marcos en Bucanas de Veracruz. Viene de El Dorado. En Puente Nacional Santander lo presenta Edison Manzoladino. Con el número 5, Bakú del Silencio, a la pista sonora. Bakú es un hijo de Novedoso en la heroica del Silencio de Lomitas. Basta en el Criadero del Silencio en Tenjo, Cundinamarca, y lo presenta Billy Giovanni en Ao Banegas. Con el número 6, Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio del Retiro es un hijo de Fortín de la Ceiba en Estrellita del Retiro. Viene el Criadero El Ramal en Curití, Santander, y lo presenta John Romero. El número 7 es para LM Pandillero, un hijo de Éxtasis de Villa Elvira, en Ojos en el Cielo de Villa Milena. Viene LM Las Margaritas en Turbaco, Bolívar, y presenta Jorge Jaramillo. Con el número 8 a la pista sonora, Pintor de Flor de Oro.
Pintor es un hijo de Salomón de Montesa, en Heroína de San Felipe. En el criadero Montesa, en Tabio, Cundinamarca, lo presenta Julio Merardo Benavides. Bakú del Silencio empieza a hacer su prueba individual. Este ejemplar de 41 meses de edad es de color saino. Tiene un registro certificado de acopasos. Es un hijo de Novedoso en Heroica del Silencio de Lomitas. Su abuelo materno, Desafío de Lomitas, fue criado y es propiedad de don Carlos Felipe Uribe Escobar. Viene el criadero El Silencio en Tenjo, Cundinamarca, y lo monta Billy Giovanni Henao Vanegas. 5, Bakú del Silencio. Pintor de Flor de Oro, este ejemplar que presenta Julio Merardo Benavides, tiene 37 meses de edad, es color castaño, su registro es certificado de haz de paso. Es un hijo de Salomón de Montesa en la Heroína de San Felipe. Su abuelo materno es Rocío de Inversiones Masip, fue criado por el criadero Flor de Oro, es de propiedad de Daniel Ricardo Mendieta Tobón. Viene el criadero Montesa en Tabio, Cundinamarca. Pintor de Flor de Oro, número 8, haciendo en este momento su examen individual.
Y les venía diciendo que también el 15 y el 16 de diciembre en Moniquirá tenemos la Grado B avalada por Potros. Y el 30 de diciembre, para cerrar año, en Chitaraque, el gran festival ya tradicional en este municipio. También los amigos de ANCA nos invitan para el 1, 2 y 3 de diciembre a su feria exposición equina Grado A en Girardot. Y en Cibaté vienen la feria Grado B el 12 y el 13 de noviembre, un poco más cerca. Ahí preparándose para la Mundial, 12 y 13 de noviembre, Grado B en Cibaté, nos invitan los amigos de ANCA. Recordar que estamos en una categoría donde tiene un poquito más de valor el agregado por el manejo, no solamente el conjunto de los ejemplares, sino el agregado por el manejo en esta categoría pasa del 25 al 35%. Y además tenemos que ver cómo se desarrolló la competencia en esta categoría. Pone en movimiento el caballo número 6, por favor, el caballo número 6. Caballo 6. Ese es el caballo de menor calificación en este grupo, quizás junto a los ejemplares que están en la pista, en su conjunto, en su desarrollo muscular, quizás no ofrece ese desarrollo y ese conjunto de otros caballos que lo han superado. En el agregado por el manejo, el caballo conserva una buena colocación de cabeza, pero miremosle la tensión de las manos y las riendas del montador. Caballo que va un poquito esforzado en este momento. Y si recordamos cómo fue el transcurso de la competencia, fue el caballo que fue menos estable a través de la competencia en su baile del trote y el galope. Ahí lo podemos observar. Y quizás no ofrece tampoco esa energía y esa ejecución del tren anterior y del tren posterior. Con mucho gusto para él, el cuarto puesto en esta categoría. Caballo número 4, por favor, caballo número 4. Un caballo de mejor conjunto que lo anterior, ahí lo podemos observar. Caballo con una mayor alzada y un mayor desarrollo muscular. Miremos la colocación de cabeza. Un caballo que también ofrece buena colocación de cabeza y menos tensión en esas manos y en esas riendas. Ahí lo podemos observar. Un caballo que quizás tampoco tuvo la estabilidad, pero superó al anterior, porque el caballo tiene una mejor ejecución en su tren anterior y su tren posterior. Con mucho gusto para él, el tercer puesto en esta categoría. Ahora vamos a mover los tres caballos que fueron motivo de comparación para los sitios de privilegio. Recordemos que en esta competencia se evalúa el agregado por el manejo y debemos tener en cuenta cuál de los tres potros ofrece suavidad, buena colocación de cabeza y una línea de comportamiento homogénea
tanto en el trote como en el galope, y además el caballo tiene buena estabilidad en su cabeza y mantiene una buena ejecución, y es claro en ese trote y en ese galope. Los podemos observar los tres caballos y los podemos comparar. Después no vamos a galopar, ahí también encontramos diferencias. Podemos ver, miremos cuál de los caballos ofrece un buen nivel en su tren anterior, su tren posterior, y lo maneja menos con su cabeza que el otro ejemplar, que quizás está dando ventaja también de buen conjunto. Para el tercer puesto tenemos el caballo número 3, es un caballo de buen conjunto, ahí lo podemos observar, perdón, segundo puesto, caballo de buen conjunto, pero el caballo ofrece un comportamiento en línea recta en el trote. Cuando lo llamamos a la prueba individual, el caballo quizás no tiene esa continuidad de los dos ejemplares que lo superan. Con mucho gusto para ver el segundo puesto. Sigan el movimiento de los otros dos caballos. Ahí los podemos observar, dos caballos que cumplen, quizás un caballo de una mayor talla que el otro, pero miremos la colocación de cabeza de los dos ejemplares, son estables, pero miremos la suavidad en ese aire del trote. Y después dámoslos a galopar, por favor. Ahí en el caballo, hay un caballo que ofrece una mayor reunión, mayor suavidad y una mayor estabilidad en su cabeza. Mejor el número 5, primer puesto para el número 8. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Nieto nos dio el veredicto. La categoría número 1, potros en proceso de adiestramiento. Mejor potro, Bakú del Silencio. Un zaino hijo de Novedoso en la heroica del Silencio de Lomitas. Viene el criadero del Silencio en Tenjo, Cundinamarca, y lo presentó Billy Giovanni Henao. La cinta azul es para Pintor del Flor de Oro. Un hijo de Salomón de Montesa en heroína de San Felipe. Viene del criadero Montesa en Tabio, Cundinamarca, y lo presentó Julio Merardo Benavides. La cinta roja es para Samaritano de la Antigua. Es un hijo de Tributo de Potrillos en Profecía de Potrillos. Viene el criadero Parmalito en Arbeláez, Cundinamarca, y presentó Óscar Mauricio Vázquez Ortiz. El tercer puesto para Primer Ministro de Veracruz. Un hijo de Premio Mayor de San Marcos en Bucanas de Veracruz. Viene el criadero El Dorado en Puente Nacional Santander, presentó Edison Manso. Y el cuarto puesto es para Don Juan Tenorio del Retiro. Un hijo de Fortín de la Ceiba en La Estrellita del Retiro. Viene el criadero El Ramal en Curití, Santander, y lo presentó John Romero. Estos son los potros en proceso de adiestramiento del trote y el galope colombiano.